¿no? De recuperación, con muchísimas sesiones, aparte de la propia operación y la recuperación inicial, fisioterapia y muchas sesiones de recuperación y rehabilitación, y no acaba de encontrarse a gusto, de encontrar su forma, pues a veces afecta también en el plano psicológico. Y bueno, hay que animar a esta chica porque ha demostrado un amor por el equipo y por Elche. Sí. Y de hecho pues está establecida aquí porque está con su pareja ilicitano, Nicolás, que está enamorada de Elche y enamorada del balonmano ilicitano. Y hay que animarla porque todavía tiene que dar unas cuantas alegrías al balonmano ilicitano. Recordemos que fue internacional y que sí. Tiene 29 años. Sí, además, lo que son las cosas, ¿no? Curiosamente, la lesión grave primera se le produjo jugando con la selección española en los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Y entonces, bueno, estas son cosas que pasan. Vas a la selección, estás contentísima, pero luego resulta que paga las consecuencias la jugadora, aunque le puede pasar en cualquier partido. Sí. Y en cualquier... Y hasta entrenamiento. Y luego el club, claro, que ha tenido el problema de no poder contar con ella en condiciones durante mucho tiempo. Bueno, este partido ya lo vimos, era el primero de la temporada, perdimos allí en Valladolid, cuando la idea en aquel principio era decir, venga, vamos a empezar ganando, pero es que el equipo ilicitano le faltaban 6-7 jugadoras de las que tenemos hoy. Sí, bueno, quizá no tantas, pero sobre todo es que les faltaba momento de forma, ¿no? Ideal, ¿no? No se defendió adecuadamente, no se hizo un buen repliegue y se perdió el partido, justamente, vamos. Hoy esperemos que sea distinto. ¿Qué nos podemos encontrar con Aula Valladolid? Bueno, con la baja de María Prieto Muloni, pues yo destacaría por encima de todo, es un equipo veloz, es un equipo que desde siempre ha tenido una idea de contraataque por encima de todo, bien dirigidos por Teresa Álvarez, una veterana de muy poco peso, pero realmente muy inteligente, que sabe ser líder de su equipo, y aunque este año está jugando menos porque han encontrado a otra jugadora, que es Elba Álvarez, que realmente tiene unas características similares, pero es más joven, y van alternando el puesto. Y luego yo destacaría también juego con el pivote, la jugadora Botella, que es una jugadora... Irene Botella. Es eldense, precisamente, y la aportación este año, buenísima en mi opinión, de Jimena Laguna, que realmente es una jugadora manchega, que es de una familia balonmanista 100%, y que está dando un resultado excelente. No es una lanzadora, pero sí es una jugadora de gran capacidad de fintas, de muy buena visión de juego colectiva, de juego con el pivote, de penetraciones, y una jugadora lista, la típica jugadora que muchos entrenadores quisieran tener, porque es una jugadora muy polivalente, que puede jugar en la izquierda, en la derecha, en el centro. Y luego, por supuesto, Amaya González de Garibay, la extremo izquierda, titular, también ha sido internacional muchas veces, pero también tuvo una lesión grave y dejó de estar en la selección, pero ya ha recuperado el estado de forma, jugadora rapidísima, muy segura en el puesto. Y bueno, básicamente esto es bien, bien asentada, con una portería que, aunque algo irregular, Menchu Carmen está haciendo también una buena temporada. Y hoy van a ser todo mujeres las que estén en el 40 por 20, porque son colegiadas. No hay hombres hoy para que se juegue bajo las reglas de la Federación Española de Balonmano. No, son mujeres, son dos colegiadas, que es María Victoria Avilés y María Sánchez. Como cronometradores, Andrea Badía y Marilla Popovic. El delegado de mesa, Raúl García. Ahí tenemos ya todo preparado, saludándose, porque prácticamente se conocen todas, habrán coincidido en algunos instantes, a punto de que comience el encuentro entre el Athletic Go Balonmano Elche y el Caja Rural Aula Valladolid. Primer ataque para el equipo castellano. Bueno, inicialmente ocupa el puesto lateral derecho Laura Vazco, que ante la baja de María Muloni podía jugar Lorena Tellez, pero es una jugadora que ha tenido buenas temporadas, pero
acaba de ser mamá recientemente y todavía tiene que recuperar, digamos, su buena forma, porque el embarazo y el parto y el posparto pues todavía no le ha permitido estar en condiciones. Una 6-0 presionante para empezar. La defensa que continúe. Intentará meterse sin ángulo. Sigue jugando. El tiro a puerta. Eso lo dijiste antes. No tienen tiro exterior, sí, y no es muy potente. No, lo intentan, pero sí. En situaciones realmente... Hemos perdido. Y se le ha escapado el balón a Paola. Tenía que haber frenado. Ahora el tiro otra vez al centro. Balón para Clara Gascó. Que no se nos vaya. Lo recuperamos. Cambio ataque-defensa. A ver si nos vamos asentando, que empezó el partido un poco con pérdidas nada más. Raquel More, Paola Bernabé y Tessa, que está en un punto de forma extraordinario. Vamos a ver hoy cómo se toma el partido. Pipi Wolf con Tessa, llega hasta adentro. ¡Primer gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Elche! ¡Gol de Tessa! Como se dice habitualmente, la primera en la frente. Ahí está. O sea, primera intervención de Tessa. Balón para el equipo vallisoletano. No creo que no ha percibido que le ha rozado la extremo y el fuera de banda era a favor de Atico, o al menos eso me ha parecido. Esa es Elba Álvarez. Juega presionada por Paola. Qué incómodo que se hace el partido para la primera línea del equipo visitante cuando el equipo de Elche consigue presionar. Pipi. Esa es Jimena. A pasos, no es gol. Bueno, esa acción ha sido la típica de Jimena Laguna. O sea, fintar y penetrar, y muy valiente esta chica, y que además con buen sentido del juego colectivo. Tarjeta amarilla para María Flores por coger la camiseta. Sigue atacando Valladolid, que no tiene excesivamente claro el balón. Lo recupera otra vez el equipo de Valladolid, golpe franco. Defendiendo bien el equipo del Che. Sí, sí, bueno, ya iba a decir, tienen que avisar pasivo y acaba de levantar el brazo. El balón que entra es de Jimena. Jimena, una. No, es que va a ser la más peligrosa, estoy seguro. Va a ser la más peligrosa porque esa chica no se arredra. Paola, el balón que lo recupera el equipo ilicitano. Tarjeta amarilla al dorsal número 19, que es Irene Botella. Paola. Primera línea del equipo ilicitano, Tessa, Paola y Raquel More. Se desdobla Clara y quiere marchar. Al final, golpe franco. Empate no, a uno en el marcador. No va a ser fácil intentar penetraciones por el centro, porque están las dos más fuertes, más grandes. Y la portería se marcha fuera, el tiro de Paola Bernabé. Cuidado que se mete hasta adentro, al poste, recupera, otra vez al poste, penalti, por tocarle en la mano. Otra vez hemos vuelto a ver lo que es Jimena Laguna, o sea, ha entrado absolutamente como una centella, ¿no? No lo ha dudado un momento, le ha dado al poste, pero realmente, insisto, esta chica va a ser, sin duda, junto con las conexiones con Botella en el pivote, lo más peligroso. Y gol, que bien la tiene arriba. Muy bien, muy bien. Además, desde el punto de vista táctico individual, en mi opinión lo ha hecho perfecto, porque Pamela estaba debajo del larguero. Cuando un portero está debajo del larguero, sabe que está lejos de los postes y se va a mover. Le ha hecho hasta dos fintas y le ha tirado por arriba, porque tienden a tirarse hacia abajo los porteros. Muy bien. Balón para Tessa, con Raquel Moré. Zaira Benítez intenta marcharse nuevamente. Zaira se quiere meter. Este balón que va adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pipi gol!
¡Vamos, Elche! Velocidad del sí, aula sí. Magna Valladolid para sí, llegar. Sí, sí, sí. Eso va a ser la tónica, ya digo, porque tanto Teresa Álvarez como Elba Álvarez y la propia Jimena Laguna tienen un sentido de la velocidad del juego impresionante. El jugando bien sujeta. Ay, pero si ha bajado, se ha caído. En este momento llevamos prácticamente... Y tarjeta amarilla a Joaquín Rocamora. Prácticamente 6 minutos de juego. 2 goles en contra metidos por Jimena Laguna. Penalti forzado por ella y ahora mismo exclusión forzada por ella. Sigue atacando Valladolid. Que está en su... Recuperamos la tranquilidad. Muy bien. Estamos María, para pedir calma. La veteranía de sí. María Flores. Sabe que estamos en inferioridad numérica. No hay que arriesgar en absoluto. Fenomenal. Vaciamos portería. El equipo ilicitano, las chicas. Del Atic Go, balomano Elche. Empate 2 en el marcador. Llevamos 6 minutos de juego. Y de momento muchas imprecisiones en los dos equipos. Raquel More, que no mira portería. Zaira. Clara Gascó. Tessa. Tira puerta, buena mano. Y el balón que sale. Saque de banda de la esquina. Saque de banda desde la esquina. Ha intentado salvarlo, pero le ha vuelto a dar a ella en el pie y ha salido por ahí. Buen tiro de Tessa, sí, buena parada. Y buena parada de Menchu, sin duda. Katia, Raquel Moré, Zaira se quiere marchar. Tessa, ese balón dentro, qué bien, bien. Gol, gol, Raquel Moré. Bueno, a pesar de que estábamos ya al límite, evidentemente me alegro por la acción de Raquel, porque en lo que llevamos de partido, creo que es la primera vez que se ha dirigido a la portería. Sí, que la ha mirado. Sí, sí, hasta este momento solamente miraba a los lados para pasar el balón. Buena defensa de Valladolid. Sí, ya lo creo. Ya lo creo. 3-2 en el marcador. Ataca el Anticou, balonmano Elche. Defiende Caja Rural Aula Valladolid. Otra vez vuelve a vaciar portería. Y aquí hay que evitar arriesgar, como siempre. Y una cosa que la haces positivamente a veces se convierte en negativa. Se intenta, pasos al final, golpe franco. Agresividad también en ataque hace falta. Zaira. Golpe franco. Ahí, de entrada, quiero decir, como primer pase, intentar la penetración por ahí va a ser muy difícil. Lo vengo diciendo. Pesa Clara Gascó, que se desdobla. El balón para Clara Gascó, tira puerta, gol. No, fuera. Oh, había que tirar también. Sí. Ahí va la velocidad Jimena, de Valladolid, sin dudarlo. Buscando el hueco. Bien sujeta el balón que va hacia atrás para Jimena. Se quiere marchar. El balón para el extremo, que no lo tiene claro. El tiro a puerta y lo que dice es lo que suele hacer y lo hace muy bien. Pues 3 goles lleva el equipo del Aula Valladolid. ¿De quién? De Jimena Laguna. Ahí está. Lo veníamos apuntando desde antes de empezar el partido. No hay otra. Esos son los tiros que hace, sorpresivos, a pie cambiado, pues, con lanzamientos de cadera. Sí, buscando siempre ángulo, y, buscando hueco. Y más en situaciones casi límite, como con aviso de pasivo. Es decir, esto es una cosa que tiene que estar claro por Elche. Porque ataca, si no, el Atico. Va a meter más goles, seguro. Raquel Moré. Balón para Tessa, que se marcha, balón al extremo, parada nuevamente. Muy bien, el dorsal número 16, que es la portera Alicia Robles. Es que otra vez ha vuelto a tirar a media altura, o sea, sí. Es que ahí es donde tiene el brazo la portera. No es que lo haya parado, es que le ha pegado en el brazo, ¿no? Hay que buscar el ángulo alto, que vayan a buscarlo, a otra media altura distinta, que es entre brazo, buscando el sobaquillo. Hasta adentro, otro más. Alguien la parará.
4. Jimena Laguna. 4 de 4 de Jimena Laguna. Tiempo muerto. No le ha gustado nada. No es tiempo, es cambio. No, recuperamos. Zaira, Contesa y Raquel More. La primera línea se desdobla Pipi Golf. Tesa, balón para Raquel. Se va a intentar meter hasta adentro. ¡Gol! ¡Gol! Elche, Zaira. Bien. Benítez. Esa defensa, las entradas por los laterales entre último y penúltimo defensor o entre segundo y tercero, después de pintar, son más posibles. Balón dentro del dorsal número 19, Irene Botella. 4-5 en el marcador. Balón para Pipi, dentro. ¡Buah! ¡Gol! ¡Pipi Wolf! ¡Segundo gol! Pipi, que está hecha una loba, haciendo bien honor a su apellido. Que Wolf es... Wolf. Gol y 2 minutos de Clara Gascó por empujón. Bueno, una acción muy habitual, por cierto, de Aula Valladolid, de Amaya González de Garibay. Los desmarques en circulaciones sin balón por el extremo, cuando la defensa contraria se abre un poquito. Y la conexión con ella ha sido perfecta. Sigue la diferencia de más uno para Valladolid. Entra en el extremo derecho Alexandra Donascimento. Raquel, Tessa, Zaira. No pasa nada. Estaban dentro, ¿no? No sé, no. Un poquito. Desde aquí no he visto, no estoy seguro. Ataca Valladolid. Entra hasta dentro y gol. No estamos cerrando bien. Elba Álvarez, su primer golito. 5-7 en el marcador. Pero fíjate que salvo un gol de Jimena Laguna entre líneas de 7 metros que ha lanzado con apoyo, todos los demás están siendo de 6 metros. Sí, entran. Es decir, es penetraciones, circulaciones de extremos, juego en el pivote. Y hay que cerrar mucho más de lo que se está haciendo. Raquel Moré, Contesa. Tiene que mirar más a la portería. Otra sí. Vez está mirando lateralmente. Tiene que mirar más. Tessa, Caterina, Raquel Moré, que se quiere marchar. Ahí no tenemos aviso de pasivo. Tira portería fuera. Claro, es que... Valladolid está muy bien en defensa, no nos están dejando hueco y nosotros no estamos finos en defensa. Bueno, es verdad que llevamos 2 exclusiones consecutivas y eso ha dificultado el juego colectivo, pero bueno, vamos a ver. Cuidado con el balón, a punto, se mete hasta adentro. Falta, ha chocado. Falta de ataque. 5-7 en el marcador. Llevamos 13 minutos de partido. Mi opinión, la defensa hoy no está funcionando bien, no. En absoluto. En este momento no hemos llegado al primer cuarto de hora, ya llevamos 7 goles en contra. Si seguimos el promedio y sumando que sube, nos metemos en 15 y en la primera parte y probablemente 30. Yo creo que este equipo no debería meter más de 25-26 para estar... Danila, Contesa... Ese balón al poste, penalti, sí. Y serán 2 minutos, ¿verdad? Sí, por son 2 minutos. Camiseta. Son claro. 2 minutos, sí. Del dorsal número 36, de Marcela Aruniam. Sale Pipi Wolf para lanzar a portería este penalti. Diferencia de más 2 para Valladolid. Pipi, la para la portera, que está muy bien. Es que además... Alicia Robles. Yo creo que ha girado y ni siquiera ha observado que el rebote podía haberlo cogido. Es verdad que ha salido un poquito desviado, ¿no? Pero bueno. Pues de momento muy bien en portería Valladolid, con buena defensa. Y nosotros con una defensa que entran hasta línea de 6 metros. Ahí está la diferencia de los 2 goles. La portera de ella está colaborando claramente... Y Nicole tampoco parece que tenga un día acertado hasta ahora. Otra vez penetración de... Sí. Porque además que lo hace tanto por el punto fuerte como el punto débil, Jimena Laguna.
y lo hace con velocidad. Es una jugadora que he dicho desde el principio, está haciendo una temporada excelente. Y sigue el tiro a puerta. Bueno, alguien tiene que salir también. Del dorsal número 29 de Laura Vasco. 5-8 en el marcador. Se van de 3. Tessa. Con Zaira Benítez. Vuelven a su posición. Está Danila So Delgado. Al ataque el equipo ilicitano. Se desdobla. Balón para Zaira. Se quiere marchar. Al extremo. El balón que lo para nuevamente a la portera. Nada, no hay manera. El juego, 5-8. Todo lo que haces en el juego de balonmano es para encontrar una ocasión óptima de gol. Si esa ocasión óptima de gol la fallas, la tiras fuera, pues todo lo que has hecho, aunque lo hayas hecho fenomenal, no sirve para nada. El lanzamiento a portería es vital. El entrenamiento, el lanzamiento a portería es diario, pero no solamente lanzar muchas veces, sino corregir continuamente, variar, tener, darle más recursos a las jugadoras. Elba con Jimena. Que continúe. Elba tira portería. Madre mía, gol. ¿Cómo están ajustando todos los balones? 5-9 en el marcador. Bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Está cariño. Tiempo muerto porque desconocido el equipo ilicitano. Totalmente. En defensa y en ataque. Totalmente desconocido. Además, Laura Vasco, esta jugadora, que es la tercera jugadora de ese puesto, que nos meta un gol con esa facilidad, pues evidentemente hay que darle la enhorabuena a ella. Sí, sí. Pero algo de culpa evidentemente tiene la defensa del equipo ilicitano. Bueno, vemos, tiene que mejorar claramente en defensa. Aula Magna, perdón, Aula Valladolid, que está en el tiempo muerto y que evidentemente lo que quiere es que sigan todo exactamente igual, que no cambien las cosas. Bueno, Miguel Ángel Peñas es un entrenador veterano que lleva muchos años con el equipo en División de Honor y que ha demostrado su suficiencia y que es una estratega fenomenal, capaz de adaptarse a todas las circunstancias de distintos partidos, incluso de plantillas diferentes, porque tengo que decir que ha descubierto de alguna forma en varias temporadas jugadoras nuevas, jugadoras desconocidas, que ha sido capaz de integrar en su equipo. Y realmente todo el mundo a lo mejor decía este año Valladolid lo va a pasar mal y al final siempre acaba entre los 6 primeros, porque evidentemente la experiencia de Miguel Ángel Peñas es vital en este sentido. Cambio en el extremo izquierda, se ha sentado Celia y entra María Carrillo. Sí, hombre, yo creo que ha tenido ahí dos intervenciones Celia realmente malas y me parece oportuno el cambio que ha hecho Joaquín Rocamora. A ver si podemos arrinconarlas un poquito, que tengan que pensar. Ese balón entra Tessa, afuera. La ha tocado, penalti. Sí, invasión de área, invasión de área clara. Y bueno, otra vez Tessa demostrando eso que va hacia la portería. Va hacia la portería y lo tiene clarísimo. La han parado cometiendo la infracción y vamos a ver. Alex, se estrena en el punto de penalti. ¡Buah! A la esquinita, bien tirado. ¡Gol! Alexandra Donascimento. Mi opinión, Joaquín ha elegido bien el lanzador en este momento. Es una jugadora la más veterana del equipo y una jugadora que observa muchísimo a las porteras. Y bueno, teniendo en cuenta el error anterior y que Elena no está en el banquillo, pues ha sido una buena decisión. Elba giraba para marcharse hacia afuera. Elba con Jimena. Blocaje de Zaira. A seguir defendiendo Elba. Ese balón para el equipo ilicitano. Vamos a ver, es importante acortar distancia. 6-9 en el marcador. Danila. Eso es lo que suele pasarle a Danila. Madre mía de mi vida. Coge la distancia, hija mía. Si no necesita... Elba. Tira puerta, no pasa nada. Bueno, la árbitra ha dicho que, bueno, no pita falta de ataque porque la ha agarrado lateralmente.
Y puede que tenga razón. Jimena. Con Vasco. Venga, esa agresividad. Que se marcha, que recuperamos la bola otra vez. Balón para Pipi Wolf. La recuperamos la bola. Y ese balón dentro. ¡Dale, Sandra Donacimento! Están protestando pasos. Tengo la duda, es posible que haya sido, no lo sé, tendría que volverlo a haber repetido. Pero lo que pasa es que ha habido ahí un exceso de confianza y con Alessandra Donacimento no te puedes confiar, porque ya tiene muchas batallas en su vida. Bien luchado. 7-9. Sigue atacando a Olo Magna, a ver si le complicamos un poquito más la vida. Venga, Elba. Se vuelve a marchar, el balón para esto, penalti y 2 minutos. Déjala, si ya cogió la posición, pues no pasa nada, Paola. Tercera exclusión. Sí, no, eso es una prueba más de que la defensa no está funcionando bien. Pues llega tarde. Joaquín ha pedido tiempo muerto, supongo que les habrá insistido en esto. Jimena. Pero bueno. Otra vez, vuelve a hacer hasta 2 fintas. Tiro en caída para todavía tener más tiempo de observar a la portera, y hemos podido ver perfectamente cómo Nicola se ha ido reculando, se ha ido hacia su izquierda y le ha dejado toda la portería de la parte derecha libre, y no lo ha dudado Jimena Laguna. 7-10 en el marcador. Danila Zaira. Balón para Zaira. Tira portería, golpe franco. A mí 7 metros clarísimo. Sí, estaba en dentro. En ese momento estaba dentro, pero un metro dentro. Zaira, que quiere marchar. Ese balón para Danila. Bueno. Empiezan las quejas desde el banquillo ilicitano. Porque ha sido un press lo que han hecho con ella. Zaira. Nuevamente Zaira, al extremo María Carrillo, dentro. ¡Gol! ¡Vamos, Elche! María Carrillo. Bien Carrillo y muy bien Zaira Benítez, que incluso agarrada ha sido capaz de observar quién se había quedado completamente sola, con mucho ángulo de tiro, y Carrillo ha finalizado muy bien. Balón para el equipo ilicitano, bueno, al extremo y dentro. Dorsal número 8 de Aula Magna, se estrena Ainhoa Lucio García. 8-11, más 3 para Valladolid. No llevo anotadas paradas de Nicole o de Pamela, yo creo que no han parado un balón. Al principio, los dos primeros tiros iban centrados, nada más. Sí, 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 iban a las manos prácticamente. Pero nada sí. más. Tessa, Zaira. Balón para Tessa, nuevamente Zaira. No lo tenemos claro. Danila. Balón para Alessandra Donacimento. Precioso el desmarque de Alessandra por línea 6 metros, corriendo por detrás de la defensa y mandándose en el punto de penalti prácticamente. Y buen pase y buena finalización. 9-11. 2 arriba Valladolid. Acaba de entrar el dorsal 18, que es Lorena Téllez. Lorena se quiere marchar. No le gusta que la cojan. Ese balón recuperado. Vamos allá, venga. Vámonos. Zaira. Con Danila. El tiro a puerta. María Carrillo. Gol, 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 gol. Ejemplo de observación maravilloso. 2 lanzamientos de María Carrillo. Perfectos, uno por encima de la cabeza, fuerte, más bien cercano al palo corto, y el segundo con menos ángulo de tiro, una vaselina preciosa. 10-11, más 1, cambios también en Valladolid, acaba de entrar el dorsal número 6, Lidia Blanco, que se va al extremo izquierdo. Y Teresa Álvarez al centro. Exacto. Jimena, pero bueno. ¿Pero por qué se va? Pero vamos a ver un jugador que recibe
en 12 metros, da tres pasos, bota el balón y vuelve a dar otros tres pasos y se mete hasta la cocina. Es el ejemplo de... Ahí la ayuda no ha funcionado. Muy mala defensa, porque es que ni siquiera ha fintado. Es que ni siquiera ha fintado. Realmente no ha cambiado de dirección. 10-12 en el marcador. Zaira, Pipi Golf, Tessa. Tessa se va hasta adentro. ¡Gol! ¡Gol de Tessa von Zier! 11-12. Defensa importante. A seguir es que, defendiendo. Joaquín Rocamora está reclamando que están sacando de centro con todas las jugadoras en el campo contrario. Y no puede ser, no puede ser. Una cosa es que seas un poco comprensivo porque haya una alejada del balón. Pero la última es la que lleva el balón. Claro, claro. Entonces aquí es que estaban las cinco en campo contrario, ¿no? Y eso es imposible no verlo, ¿no? Teresa Álvarez se quiere meter hasta adentro. Es ella la que echa la cara hacia adelante. Sí, sí. Lía Blanco. Ese balón, lástima. Otro de Jimena Laguna. Con sus tiros sorpresivos, de cadera baja. Y otra vez no la ha vuelto a hacer. 7. Falta. Golpe franco. 11-13 en el marcador. Pero bueno, por lo menos estamos ya más en el partido. Sí, bueno. Vamos a ver. Pero sí. Me sigue sin gustar la defensa. Me sigue sin gustar porque es que de los 13 goles yo creo que 10 han salido de las manos de Jimena Laguna. Sí. O bien los ha metido ella o bien los ha dado ella, ¿no? Nuria para Danila, contesta, tira portería, córner. Sí. Banda desde la esquina. Desde la esquina, eso. Bueno, eso es lo que dice el reglamento, ¿no? Sí. Que además es gracioso. Es gracioso porque, porque lo fácil para todos era decir saque de esquina, ¿no? Y ahora resulta que ya no se llama así. Bueno, pues vale. Doble. Partido un poco de descontrol. Tessa, dentro, gol. ¡Gol! Tessa von Zier. Tercero en su cuenta particular. 12-13. Falta, golpe franco. La velocidad en los contragoles. Los tiene enseguida. Teresa lo tiene clarísimo. A Elba exactamente igual. El juego con el pivote. Penalti. La ayuda ha llegado tarde y estaba tirando. No, falta de concentración clarísima, porque es que ha sido en menos de medio segundo, ¿no? Ha sido sacar, devolver, prácticamente un toque de voleibol, es lo que ha hecho Teresa Álvarez. Jimena Laguna. Sigue lanzando 7 metros de forma impecable, en mi opinión, impecable. Y no solamente porque lo esté metiendo todos, sino por la calidad en la ejecución. Ahora está cansadita ya, ¿eh? Lleva, sí. Es que claro. Sí, claro, no la han cambiado. Yo creo que es la única que no han cambiado nada. Nuria. Está ese balón para Arteza, que lo recupera Nuria. Danila se quiere marchar. Golpe franco. Quedan 3 minutos 45 segundos. Danila, Nuria. Ese balón para el equipo ilicitano. Falta. Ahí ha habido, golpe franco. Él se ha tenido suerte ahí porque la ha tocado un poco en el pie, me parece. Pasivo. Aviso. Se mete. Bueno. Tira portería. Nada, no. No, ya estaba anulado, pero quedarán 2 tiros. Ya había pitado. Sí. El balón, a quien le haya dado. Recuperado por Valladolid, 12-14. Jimena. Bien sujeto por María Flores. Álvarez. Teresa Álvarez. Con Jimena. Se quiere marchar. Al final juega con Lorena Téllez. Tira portería. Falta. Golpe franco nuevamente. Ocurrir, porque la mujer queda embarazada de vez en cuando, ¿no?
Dos minutos y medio queda de partido. Tiempo muerto. Ahí vemos a las colegiadas, que evidentemente en el resultado no tienen nada que ver. Habrá una opinión u otra respecto a lo que podemos haber visto, pero el resultado es para Valladolid, porque el equipo ilicitano no está defendiendo bien. No, no, bueno, ya lo digo, o sea, en este momento lo anunciaba en el minuto 14. Digo, al paso que vamos, fácilmente meten 15 o 16 en la primera parte, lo cual en un equipo como Valladolid, sin lanzadoras a distancia notables, dada la ausencia de María Prieto Muloni, pues evidentemente no es una buena, no es buen síntoma, ¿no?, de que la defensa está funcionando bien. Y ante una situación así, una defensa mixta sobre... Bueno, Jimena, ¿sabes lo que pasa? Que las defensas mixtas, no sé por qué razón, están desapareciendo. Prácticamente casi nadie hace defensas mixtas, pero bueno, son cosas que hay que intentarlas. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de ver el partido de Alemania, y hay un jugador excepcional alemán, que es Juri Nor, que muy joven además, que está siendo un campeonato absolutamente extraordinario. Y Stefan Olsson, el entrenador de Países Bajos, decidió hacerle una defensa mixta. Y bueno, lo frenó un poco, pero bien, es verdad que claro, no significa que los otros jugadores sean malos, ¿no? Y la portería, que será saque de banda desde la esquina. Dos últimos minutos. Golpe franco, vale. Porque se ha metido dentro, no ha recibido el balón. Se ha metido dentro ahora intencionadamente, no ha recibido el balón. Bueno, No me lo puedo creer. Defender otra vez. La única jugadora. La única jugadora que estaba ahí. Y es la única a la que le pasa y pierde el balón. A veces Danila peca de eso. Lanza sin pararse a mirar en un momento determinado. Pero bueno, vamos a defenderla. Se quiere marchar. Carmen, Jimena, entra esta portería fuera, gol del dorsal número 6 de Lidia Blanco. Lidia Blanco, muy, ha entrado con muchísima fuerza, y ahí lo tenemos. Dos minutos. Las quejas del banquillo ilicitano se han hecho sentir. No, bueno, ahí Lorena, o sea, ha vuelto a demostrar que realmente le falta un punto de forma, pierna, porque pierna. No, claro, entonces ha hecho un agarrón absolutamente innecesario, había frenado ya a la jugadora, no hacía falta seguir, ¿no? Nuria, para el extremo, balón, qué bien que lo ha hecho la portera también. Muy bien. Sigue 12-15, último balón para Aula Valladolid. Bueno, y la portería de Valladolid sigue respondiendo. Fenomenal, Alicia. Y ni Pamela ni Nicole han dado señales de vida, ¿no? 30 segundos, balón para Valladolid, que puede irse a más 4. Sería una diferencia importante para afrontar la segunda parte. Álvarez. El balón para este balón va a portería. Gol de María Flores. Muy bien, porque le hacía mucha falta. Se ha serenado, ha frenado cinco un poquito, segundos, sí. Ha observado y ha tirado raso. O sea, que es la forma de asegurar más el lanzamiento. Sí, sí. Pues, ¿cómo ha cambiado? Digo que hasta el partido, conforme están las cosas, porque de poder irnos a 4 de diferencia, irnos a 2 al descanso. Casi gracias. Pues sí, yo creo que tal y como ha ido la primera parte y las últimas acciones de juego, tanto de un equipo como de otro, hasta se puede dar gracias de que solo se vaya perdiendo de 2. Yo creo que Valladolid ha sabido jugar francamente bien, con sus mimbres, fenomenal. El juego de Jimeno Laguna nos sorprende, porque realmente es lo que suele hacer siempre. Pero está siendo extraordinario, como con el pivote, la velocidad en los saques, de contragol o incluso en contraataques. Y luego además, pues claro, si encima se cometen errores tan infantiles, ¿no?, como ese último pase que ha regalado Daniela Delgado. Bueno, hay que decir también que Daniela Delgado, la temporada pasada jugaba de Aula Valladolid. Entonces también la conocen bastante y eso hace que no está dando hoy precisamente un buen rendimiento
están frenándola muy bien, muy bien. Y prácticamente creo que no ha metido ningún gol, ¿no? No. De momento, ¿dónde está Danila? No ha metido ningún gol. Ha sido más que nada las aportaciones de Tessa y de Alessandra Nacimiento y Pipi Wolf en el pivote, más los dos goles que creo que ha metido María Carrillo en el extremo. En el extremo, que está, o sea, muy bien. Que está muy bien. Vamos a ver. Mientras tanto, ya hemos visto Jimena Laguna, 8 goles en el primer tiempo. Sí, claro, claro. Bueno, ha sido creo que 4 de penalti, pero realmente de los otros goles que ha metido Botella o otras jugadoras, asistencia. Han sido asistencias de ella en su mayoría, ¿no? Por tanto, para mí está siendo la jugadora clave, ¿no? Y con lo que decías antes respecto a la defensa mixta, es una defensa que está utilizándose raramente, porque evidentemente tú a lo mejor puedes parar al jugador clave del equipo contrario, pero es evidente que los espacios aumentan. Y tu sistema defensivo, cambia. Y si no lo has entrenado, y ese es el problema, la mayoría de los equipos no lo entrenan, pues realmente, si el equipo contrario dispone de fintadoras buenas, pues realmente los intervalos entre un defensor y el de al lado, pues son mayores y te acaban metiendo gol, como ocurrió, por ejemplo, ayer en el partido que te comentaba de Alemania-Países Bajos, ¿no? Si tienes encima un pivote poderoso, como es Botella, en este caso, pues realmente puede ser arriesgado. Ahora, visto lo visto, no quiere decir que no puedas hacerlo. Algo hay que hacer. A ver qué hace el contrario, ¿no? Sí. A ver qué hace el contrario. Y si te va bien, pues puedes seguir, y si no, pues volver otra vez a la tónica habitual de tu sistema defensivo, ¿no? Pero casi nadie recurre a ello, y en mi opinión, entre otras razones, es porque no lo entrenan. Porque hay que recordar que el sistema 5-1 mixto fue lo que le dio los grandes triunfos a la Rumanía de los años 70, que llevó a quedar 4 veces campeona del mundo. Pero claro, es que era su sistema habitual y lo entrenaban continuamente y lo defendían maravillosamente bien, ¿no? 13-15 es el resultado de la primera parte. Partido complicado, de los más complicados que le estamos viendo al equipo ilicitano en las últimas jornadas. 13-15 frente al Caja Rural Aula Valladolid. Ático Balonmano Elche 13, Valladolid 15. Volvemos para contarles la segunda parte en un momento. Iberdrola patrocina este partido. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Partido ofrecido por Attic Go, tu tienda online de alfombras, Traffic, autoescuelas y formación, Take a Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Una cantera única nació la leyenda. Y la leyenda continúa. Club Balonmano Elche. Una cantera única. Attic Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Electrodomésticos El Progreso Elche.com. Grandes marcas, pequeños precios. Venta directa de electrodomésticos. Servicio Express. Electrodomésticos El Progreso Elche.com. La tienda de la que todo el mundo habla. Estamos en la calle José Joaquín Landerer número 9, junto a la Plaza de Castilla. Y no pagues más por lo mismo. ¿Qué hacer para deshacerse de un sofá, una nevera o cualquier residuo de origen domiciliario que no cabe en un contenedor? Envía un WhatsApp al 680-363-774 e indica el punto donde vas a depositarlos, siempre junto a la puerta de tu domicilio, solo de 9 a 11 de la noche y un máximo de 5 enseres por aviso. Recuerda, WhatsApp al 680-363-774. Con tu ayuda, reciclamos mejor. Es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UT Elche.
En Viscodescans somos fabricantes de colchones, almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad. Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Viscogel con 4 zonas de confort. Viscodescans, todo lo relacionado con el descanso. Viscodescans, calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot. En Corporación Dental llevamos más de 20 años desarrollando una odontología de vanguardia con las últimas tecnologías a tu alcance. Ponte en mano de los mejores profesionales. Te esperamos en la calle Espronceda, esquina Pedro Juan Perpiñán. Primera visita gratuita. Corporación Dental, más de 20 años cuidando tu sonrisa. Queridos docentes, un espacio para la reflexión educativa. Chimeneas Candela, especialistas en chimeneas y estufas de pellet, diseño personalizado y asesoramiento profesional. Te ofrecemos las marcas con más prestigio y eficientes del mercado. Ven a verlas funcionando en nuestra nueva exposición, en el centro de Elche, en calle Capitán Lagier 6. Chimeneas Candela, especialistas en calor de hogar. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mudingalli, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Míralos. Si es así como cuidamos los detalles, imagínate cómo será conducir este coche. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Volvemos al Esperanza Lag, en el pabellón de deportes ilicitano, en la ciudad deportiva. Vamos a ir ahora mismo a contarles la segunda parte de este duelo interesantísimo. Son dos equipos que luchan por estar en la parte alta de la clasificación para luchar después los playoffs por la liga. El equipo ilicitano está en la posición 17ª con 12 puntos y el Aula Valladolid 8º con 11. De momento el resultado, pues ya lo hemos comentado, 13-15 en el marcador. Muy buen partido del Caja Rural Aula Valladolid, tanto en defensa como en ataque, rompiendo con cierta facilidad en algunos momentos la defensa del equipo ilicitano, una de las escuadras menos goleadas y con mejor defensa del campeonato. Pero lo cierto es que empezaron bien y han seguido manteniendo un nivel extraordinario en toda la primera parte. Cambios no creo que se produzcan en cuanto a la forma de defender. Lo que seguro que habrán dicho, vamos a prestar especial atención a algunas zonas del campo para no dejar espacios y a seguir defendiendo en grupo. Sí, bueno, la defensa 6-0, porque hoy no están haciendo una defensa abierta, en mi opinión, en función del rival que tienen enfrente, con buen criterio. No se puede confundir con que no tienes que salir. Hay que salir porque si encima tienes fintadoras buenas que salen a punto fuerte y al débil y superan a su par, pues está tan cerca de la línea de 6 metros que no da tiempo a cerrar y en las ayudas, ¿no? Y en consecuencia pues acaba en muchas veces en lanzamientos de 7 metros como ha ocurrido en más de una ocasión. Bueno, no sé si lleva 5 lanzamientos de 7 metros Jimeno Laguna y los 5 los ha metido, pues no se puede confundir esa situación. Y yo creo que algo de eso está viendo. Es verdad que es un equipo que
que le da continuidad al juego, que tiene recursos en Amaya González de Garibay, en los tiros de cadera sorpresivos de Jimena Laguna. Y pero bueno, aún así el juego del pivote es importante, porque además Botella y la otra jugadora, que ahora mismo no me acuerdo, Sabina, pues realmente son jugadoras fuertes, y que son difíciles de marcar, se desmarcan muy bien, pero tienen mucho peso, y entonces se requiere un 2-1 con muchísimas ocasiones, y no siempre se está haciendo bien. Pero lo que a mí me parece muy importante es que nuestras porteras empiecen a aportar algo, porque salvo dos primeros lanzamientos que prácticamente le han ido a las manos al principio de la primera parte, pues prácticamente no han hecho nada, no han podido hacer nada en ninguno de los lanzamientos. Yo creo que tiene que mejorar la defensa, evidentemente, porque meter 13 goles a un equipo como Valladolid en una primera parte no está mal, a pesar de que se han fallado ocasiones claras, como dos lanzamientos de 7 metros, quiero destacar, más los dos lanzamientos de Celia Aguilaver, que han sido clarísimos, ¿no? Con bastante ángulo de tiro y mal tirados, pero no está mal. Lo que está mal es recibir 15 en una primera parte ante un equipo que no es fácil que te meta 15 en una primera parte, y menos con la ausencia de María Prieto Muloni. Comienza la segunda parte, partido de la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 12, partido que cierra la jornada 12, la segunda vuelta. Atico, Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. Golito de Pipi Wolf. Gol. Buen pase de Tessa, Pipi Wolf, que ha observado Vaselina, aunque bien es cierto que estábamos en superioridad numérica. Pero bueno, en esta ocasión se ha jugado bien. Ataca ahora y recuperan. Vacía portería. Vacía portería. Entrando Zarco. En el lateral derecho, el Aula Vasco, que la tiene la bola, con Elba. Lucía Álvarez. Tiene el tiro nuevamente, una parada. Un tiro, en mi opinión, fácil, tenía que pararlo. Además, ya tenía que tirar, ya estaba en el límite del pasivo. Se quiere meter, hasta dentro, gol, gol. Bueno. Dani Lasso Delgado, bueno, primer golito. Eso ha sido derivado precisamente de que en ese momento tenía delante a Laura Vasco, que no es una especialista defensiva, y en una acción de penetración pues ha podido con ella. No está en el campo Jimena Laguna, tiene que descansar un poquito, ¿no? Sí, bueno, lo que sorprende para mí es que, habiendo jugado toda la primera parte prácticamente, pues después del descanso precisamente no salga de inicio, ¿no? Posiblemente que haya tenido algún problema físico, no lo sé. Sigue el equipo de Valladolid intentando buscar hueco por el centro, jugando con su pivote. Bien cerrado el equipo ilicitano, ahora sí. Que tienen que hacer 2-1 ahí, porque ya digo que Botella es una jugadora de mucho bien, peso, que gira muy bien. Arriba. Seguimos jugando. Se gira nuevamente y está la ayuda. Otra vez. A jugar. María Flores. Con Vanessa Banfield. María Flores. Bueno, 2 minutos. 2 minutos. La metió la mano en el cuello y la ha tirado al suelo. Bueno, ahí lo que ocurre es que la diferencia de peso entre Botella y María Flores es enorme. Entonces, si María Flores va a toda velocidad y le mete los brazos en el pecho, en el cuello, pues prácticamente se va al suelo, ¿no? Claro, y esto a lo mejor lo que puede estar quejando Teresa ahí, de que ha hecho cuento, pero no ha hecho cuento, es la diferencia de peso, ¿no? Nuria, se quiere meter, el balón para Danila, falta. El que ha hecho pasos, tenía que haber pitado el golpe franco, porque... Nuria, balón para Tessa, que no. Ha querido hacer un pase al bote directo al extremo. No sé si se le habrá quedado el balón pegado en la mano. Yo creo que lo han tocado en el último momento en el brazo,
y el balón ha salido con una trayectoria diferente. Vacía portería Valladolid para hacer un 6 contra 6 en ataque. Teresa Álvarez con Delgado. Elba al central, tira portería, gol, ha encontrado el hueco y Elba consigue su tercer gol. Pero son tiros que están hechos desde 7 metros, son tiros rápidos y tal, no son fáciles de detener. Lo que pasa es que, claro, si estás en 6 metros y no sales mínimamente para contactar, estando en superioridad numérica como estábamos, ¿no? Pues realmente... Danila, gol, amagado, consigue otro golito, Danila. Una finta en la recepción de un amago de pase al extremo y a partir de ahí ha penetrado como un obús, como es habitual en ella. Empate a 16. Elba. Bueno, aquí hay mucha tela por cortar de ambos equipos todavía, segurísimo. Bueno, han abierto la defensa porque estamos en superioridad numérica, no hay que olvidarlo. Sí. Sigue Teresa Álvarez, no ven la bola, siguen jugando, pasándola, no hay nadie porque se ha ido hacia atrás. Se quiere ir. Es sujetada. Es que ahí es muy difícil, lo estoy diciendo desde el principio. Entre las dos centrales es muy difícil. Y se nos va la bola. Tira portería, ha pisado. Paso doble. Se le ha escapado el balón. Ataca Valladolid. Nada, no hay forma de ponernos delante. Nada, sigan. Balón para Tesa, Danila, María Carrillo, qué bien ha localizado la portera también. Muy bien. Yo creo que lo ha anunciado mucho. Teresa Álvarez con Delgado, ese balón para Irene Botella, que viene hacia acá, Teresa, Delgado nuevamente, Irene, bien sujetada. Pues estoy empezando a pensar que Jimena Laguna debió tener algún problema físico, porque ya llevamos ya 6 minutos y todavía no está en pista, no ha aparecido. Tira portería, bien localizado, ¿eh? Pero ahí, alguna mano debería aparecer. Bueno, Lorena, a pesar de que no esté en su mejor forma, la calidad la tiene. Y la potencia de lanzamiento la sigue teniendo, o sea, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, se sigue jugando. Mucho me temo que va a cansarse pronto y va a empezar a tener más problemas, sí. Tesa, María Carrillo, balón para Nuria. Tesa, Danila nuevamente, otra vez igual. Viendo a alguien que coja, ¿no? Bueno, pues ha habido suerte. Pues sí, es... Teresa no lo duda. Vente para acá. Ve un mínimo espacio y se va hasta la cocina. Entra Paula Bernabé al lateral izquierdo. Sí, con porque Nuria. Después de las dos intervenciones, sí. Que dos veces seguidas se le ha escapado el balón y lo ha entregado. En este momento, pues... Tessa, gol, gol. Vamos, Tessa Foncel. 4 golitos lleva. Empate a 17. Botella, tira fuera, golpe franco. Ahí ha cerrado un poco Paula Bernabé y ha dificultado. Uh-huh. Incluso hemos visto que Botella ha sacado un recurso de emergencia, un tiro de revés de espaldas, que demuestra también su calidad. Elba, Delgado, Teresa Álvarez.
Claro, claro, se ha metido clarísimamente a Maya dentro del área. Han intentado una colgada, me parece, pero Teresa no se ha atrevido, no lo ha visto claro, le ha cogido el momento del bote y no se produce pase, lógicamente invasión de área, recuperación de balón. Tercera ocasión para ponerse por delante del marcador por primera vez en el partido para el equipo ilicitano. Tessa, que se quiere marchar, ese balón que se quiere escapar de las manos, lo sujeta Paola Tessa, tocado por el equipo de Valladolid, y a replegarse, que viene el ataque del aula Valladolid. Se queja de golpe en la cara. Cuidadito, que una más así y va también dos minutos. Botella. Se quiere marchar. Otra vez pase y toque de voleibol. Sí. Devolución rapidísima. Se quiere marchar. Ese balón para nadie. Vamos a ver a María Carrillo, que estaba lanzando el contragolpe. Zaira. María Carrillo. Ese balón. No. Para Valladolid. Empate a 17. No hay manera de romperlo. Bueno, entre otras razones, porque un jugador tiene que darse cuenta de los momentos del partido. O sea, llevamos tres ataques en los cuales se han perdido dos balones y ahora mismo es el momento de pausar el partido. No querer acabar una situación sin ángulo de tiro del extremo. O sea, era complicado. Entonces hay que frenar, jugar con paciencia. Defensa de Paula, fuerte, sobre el dorsal número 18. Lorena Tellez Delgado. Se marcha, sujetada, pasos. Patricia Méndez, que es la que está. Ah, ya tenemos ahí a Jimena Laguna, de nuevo. Ya ha entrado. Sí, ya ha entrado, Claro, claro. Ya era extraño. Mucho tiempo de descanso. Tira portería y esa mano y esa potencia está ahí. Lorena Tellez Delgado, 17-18. Zaira. Golpe franco, no pasa nada. Yo creo que el cambio que está haciendo Joaquín me parece interesante, porque Pippi Wolf tiene mucho menos peso que Lorena Tellez y va a colocar a Katia Yukova, que seguro que va a ser capaz de pararla mejor. Vamos a verlo. Primera línea del equipo ilicitano, moviendo la bola, circulando, Zaira, Tessa. El tiro a portería dentro. Gol. Gol. Tessa von Zyl. Balón que recuperamos. No hay prisa. Pasos. Podía haber dado perfectamente. ¿Dónde vamos? ¿Por qué tenemos tanta prisa? Pues menos mal que lo han pitado, y además dos minutos. El equipo de Valladolid se echa la mano a la cabeza. Primero por unos posibles pasos y después por el penalti que han pitado. Un error para mí gravísimo de Aula Valladolid, porque ahí Celia Guilaber no tenía prácticamente ninguna opción y prácticamente ahí no se puede tocar. Es 7 metros y 2 minutos. Que otra vez no han sido capaces de frenarse, sí, ¿no? Sí. Con el empate a 18, el momento. Darle clave pausa del partido y elegir el momento. Claro. Bueno, Alexandra. A la esquinita se le ha marchado, no hay manera de que rompamos la jugada. 3-7 metros cerrados. Sí. Ellas 5 de 5. Es la diferencia. Cualquier detalle decide los partidos. Y este es uno de ellos, clarísimamente. Pues hoy no tenemos la portería entre ceja y ceja. Se nos va a los palos o la portera está haciendo también su papel. Jimena. Jimena. Golpe franco. Botella. Ese balón para nadie. Cuidado con Delgado. Ha soltado la mano. No le agrada la presión. Vámonos. Ha tocado ese balón Nicole Morales, para evitar que se pongan otra vez por delante. Y ahora paciencia. Quinta oportunidad para ponernos por delante. Tessa.
Y estamos en superioridad numérica, no hay que olvidarlo. Pues hay que mover la bola, Zaira. Es... No puede ser, es increíble. Nada, están empeñadas en no querer ponerse por delante. No quieren. Porque no es posible, ahí el cambio de sentido, la circulación. Estaba bien y Estaba muy bien hecho. Pero claro, se le escapaba una para la Bernabé y fuera de banda. Balón regalado de nuevo. Balón regalado, estos son balones regalados. Al contrario. Con Jimena Laguna. Para ti, para mí, dejando pasar un poquito de tiempo. A ver si recuperan la sexta. El balón para nadie. Bueno, no, ellos nos han devuelto el regalo. Sí. Vamos a ver si no tenemos prisa. Sexta oportunidad. María Flores, contesta. Balón para... ¡Ese golito es bueno! ¡Gol! ¡Clara Gasco! Bueno. ¡Vamos, Elche! Bueno. Lo que ha costado, ¿no? 43 minutos ha costado en ponerse por delante. Se oye el público. Se anima la grada. Jimena. Con Elba. Para Tellez Delgado. Jimena nuevamente. El tiro fuera. Penalti. Por tocarla cuando... Desplazamiento. Sí, bueno, te has superado. Sí, no la empujes, no la empujes. Porque ya está perdiendo ángulo de tiro. No la empujes. Y no sé si podía haber ido hasta dos minutos. Jimena, gol. Lo tiene clarísimo esta chica. Sí. Lo tiene clarísimo. Nueve golitos. No es fácil marcar nueve goles aunque tienes penaltis. Sí, pero debe estar tocada en algo, ¿eh? Porque le están dando descanso ahora. Sí. Le han dado 10 minutos de descanso. Y ahora en defensa tampoco está saliendo, ¿no? Zaira. Contesa. Hay que ver a Paola. Paola, queremos verla ya. Zaira se quiere meter hasta adentro. ¡Gol! Pero le ha dado en la cara. Vamos a ver qué ocurre. Nada, no ocurre nada. Nada. Nada de nada. Es un jugador que está agarrada. Habían cogido, pues, claro, había tirado. Es un jugador que está agarrada y no puede precisar. O sea que. Es lo que están pitando. Y hasta pueden dar gracias de que no ha habido exclusión, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no? ¿Ha sido Tessa? No, ha sido Zaira Benítez. Zaira Benítez. ...20-19, uno arriba, recuperamos la bola... ...vale... ...no hay prisa... ...Paola... ...que se les quite la presión... ...María Flores... ...contesta... ...Clara Gascó dentro... ...gol... ...¡gol! ¡Vamos, Elche! Bien Clara... Clara. ...bien Clara, dos lanzamientos... ...modificando... Al largo, al corto, muy bien. Muy bien. A animar el equipo. Partido complicadísimo. De momento con dos goles de diferencia para Atico, balón mano Elche. Recuperamos la bola. Ahí está. No hay prisa. Pero es que tienen pase adelante, es que no miran, se frenan. Ataca el Atico, balonmano Elche. Estamos en el Ecuador del segundo tiempo. Dos goles arriba el equipo ilicitano. Importantes para colocarse en la parte noble de la tabla. Zaira. Con Paola. Tessa. Tira portería, pasos. Golpe franco. Zaira, entra, la sujetan, le dan la cara y no pasa nada. Vamos, venga. Desde el sitio. Clara Gascó, que ha abandonado el extremo. Vuelve a él. Tira portería. Tessa Bonzi. Espectacular. Muy bien. Estás,
Es la diferencia, no tira con el brazo, es todo el cuerpo el que acompaña el tiro. Es una jugadora que aprovecha al máximo su potencia, su fuerza. Una de las razones es porque técnicamente es buena, y como técnicamente es bueno, aprovecha al máximo toda la cadena cinética desde que parte desde la pierna, desde el tronco, el hombro, el codo, la muñeca, y es un latigazo total. Y esto es cuando se tiene buena técnica, se aprovecha al máximo todas las posibilidades. Luego hay que tener fuerza también, claro. Y colocarla, y visualizar la portería. Porque sus lanzamientos son, en general, muy precisos. Es prácticamente imposible ver un lanzamiento de Tessa fuera. Puede que vaya al poste, pero yo no recuerdo ahora mismo que esta temporada, puede que haya habido algún lanzamiento fuera, ¿no? Pero sus lanzamientos van dentro siempre, muy angulados, y alguno va al poste, y alguno le paran también, ¿no? Pero esto es detalle que define a una jugadora técnicamente buena. 22-19, de momento buena primera parte, porque en defensa se está haciendo mejor. Buena segunda parte. Ahora no tiene nada que ver. Si contamos dos o tres paradas que creo que lleva Nicole, sí, aunque no eran especialmente difíciles, ¿no? Más el cambio defensivo que ha supuesto, más se han aprovechado unas situaciones de superioridad numérica atacante, se han conseguido algún gol así, pues evidentemente se ha remontado el partido, ¿no? Pero no está todo hecho, hay que seguir luchando. Jimena Laguna, con él va Álvarez, él va para Jimena y intenta tirar, golpe franco. Es que sigo sin entender cómo no se cierra más sobre Jimena Laguna. Sobre ella, ¿verdad? Sí, sí. Jimena amaga el tiro. Él va. Y ese balón, pasos. Aviso de pasivo. Teresa Álvarez para Jimena Laguna. A recogerla y dos minutos. Aplaude el banquillo de Valladolid. Bueno, es que su igual que ocurrió en el otro área. Claro, es que es un al caer, pues ya está. La capacidad de pintas de esta chica. Sí. Que bueno, es que si le dejas la distancia, hay que graduar mucho la distancia, pues te la hace. Y Patricia ha tardado un poquito en cerrar el espacio. Ha agarrado a María Flores por detrás y ya está, dos minutos, más claro que el agua. Ataca Valladolid. Teresa Álvarez. Botella. Ese balón para Teresa nuevamente a la esquina. No quiere tirar desde allí. Se cabrean en el banquillo. Tira portería. Balón para el equipo ilicitano. Bien defendido con bien cinco. Bien defendido, sí. Bien defendido. Se ha forzado ahí un tiro con pocas posibilidades. Y lo ha parado bien Nicole. Vaciamos portería. Estamos con una jugadora menos. Se sienta Nicole Morales, ha entrado. Ahora, no regalar balones. Primer principio fundamental en esta situación, no regalar balones. Y cuidado con los pases arriesgados a pivote. Paola, no se ve claro. Tessa con Paola. Se quiere marchar. Quiere que piten el golpe franco. Está bien cerrado Valladolid ahora mismo. Paola Zaira, que no tiene hueco, tira portería, penalti. Claro. Otro, lo que comentan. Otro error tonto. Está perdiendo un golpe de tiro, está perdiendo todas sus posibilidades. No la toques ahí, no la toques. Sale Raquel Moré. Vamos a ver, Raquel Moré. Vamos a ver. Bajo la portería, Carmen Sanz. Raquel al poste fuera. Bueno. 22-19 en el marcador. Vamos a entrar ahora mismo en los últimos 10 minutos. Bueno, esto lo que está ocurriendo este partido hace que me acuerde de Elena Martínez. ¿Sí? O sea, es que no puede ser. 4-7 metros fallados. 4-7 metros. Y ese gol jugado por Aula Valladolid, que hacía tiempo que no marcaba.
22-20. Estos son los goles que mete Teresa Álvarez. Sí. Una situación de inferioridad numérica defensiva y no tiene prisa, ya va buscando el espacio y al final, si lo encuentra, 6 metros tira. O sea, es un jugador que lleva 12 goles en toda la liga. O sea, lleva menos de un gol por partido. O sea, ya ha metido lo que le corresponde, ¿no? Ya lo toca, sí. Pero claro, ahí tenía que haber cerrado la defensora exterior ahí. Caída, Tesa, balón para Paola, estamos muy lejos. Pasos. Y golpe franco. Estamos ya en los últimos 10 minutos de este partido que cierra la jornada 12 de la Liga Guerrera Ciberdrola. Zaira. Balón para Clara. Tira portería. No pasa nada. Nada. Le ha pegado a los pies. Sí. Los pies ni los ha movido en este momento. Teresa Álvarez. Seguimos abiertos. Bien cerrado ahí. Balón para Jimena, con Teresa Álvarez, el tiro a portería, golpe franco, 2 minutos más. Otra vez ahora de Katia Zukova. Jimena a lo suyo, un extraordinario partido que está haciendo, fenomenal su capacidad de fintas y penetración, fenomenal. Desde el extremo, recuperamos bola casi. Botella. Bien defendido por la izquierda y por la derecha. Pero ha habido que. Se han cerrado. Dos contra uno, ¿eh? Sí, porque sí. Si no es imposible con ella, con el peso que. Teresa con Jimena. Pues falta de ataque. Creo que falta ataque. Sí, bien sí. Bucaita. Pues casi, muy bien clara. Casi es posiblemente el primer error que ha cometido Jimena Laguna en el partido. Porque tenía además a la extremo completamente sola, a Lidia. Lo ha visto claro. Sí, sí, lo ha visto claro y. Golito importante, venga, vamos allá. Zaira Benítez, Paola. Primera línea del Ático, moviendo la bola. Se desdobla Pipi Golf. Tesa, hay que acercarse, estamos muy lejos. Balón para Zaira. Paola nuevamente. Ella está moviéndose muy bien. Balón para nadie, la perdemos. Ha cambiado la defensa de Valladolid. No, es que hasta en el... Golpe franco. Seguimos en inferioridad. Defendemos con 5. Balón al extremo. Ese balón para la jugadora vallisoletana. Estaba dentro. Sí, no, Paula Bernabé estaba dentro. 7 metros, claro. Penalti. ¿Quién ha forzado 7 metros? Jimena Laguna. Llama Jimena Laguna, dorsal número 3. Que creo que le falta aire ya por todos los lados, pero que aguantará. Sí, ahí sigue. Es incombustible esta chica. Lanza Jimena Laguna. Lleva 9 goles. Y esa se le dio fuera. Hombre, se le dio fuera. Yo creo que ahí ya es posible, y me atrevería a decir que el cansancio ha aparecido. Sí. Ha aparecido porque. Cuando ha hecho dos fintas, como ha hecho muchas veces antes del lanzamiento final, ahí realmente cuando estás cansado, a lo mejor la precisión te falla. Se te puede ir la bola. Estás un poquito cayendo antes. Y se te ha ido un poquito. 22-20 en el marcador, 7 minutos para que acabe el partido. El Ático necesita un golito, necesita un gol. Ellas están muy bien cerradas y no estamos llegando. Ahora sí que entramos dentro con Paola. ¡Vamos, Elche! ¡Ataque! No, falta de ataque. Le dice que no. Ha sido muy clara, en arriba. Mi opinión. Muy clara la falta de ataque. A seguir defendiendo. No lo entiendo. Sí, sí. O sea, más que la anterior. Mucho más que la anterior, por supuesto. O sea, totalmente parada. Es que a veces los árbitros están con el Hollywood este, la falta de Hollywood, de montar el número. Ya. Echándote para atrás, están confundiendo. No puede ser. Y no lo digo por estos árbitros, que en general yo creo que han hecho un buen arbitraje, ¿no? Sino es que lo estoy viendo como... Algún criterio, alguna cosa, pero está bien. Lo estoy viendo con mucha frecuencia. Como incluso... Tira hasta adentro y se mete, qué bien finta. Qué raro. Sí, sí. Creo que ha sido una tal Jimena Laguna, ¿no? Madre. Qué barbaridad. Qué calidad, qué bonito. Qué barbaridad. Qué partidazo. 23-21. Qué partidazo está haciendo esta chica. Ataca el Ático. Balón para Tesa.
Paola. Zaira. Ese balón para Pipi. Gol. Pipi, gol. Gol. Bueno. Cuarto de Pipi. Hacen falta sus goles ahí. Sí, y tanto, y tanto. Han habido dos buenos pases a pivote ahí. 24-21, 3 arriba el Atico, balonmano Elche. Botella, que deja el pivo para ayudar a Teresa Álvarez. Con Elba, Teresa, Jimena Laguna. El balón para quién, para nadie. Bueno, estaban cogiéndola. Golpe franco. Jimena, fuera. Está bajando el rendimiento un poquito. Un poquito, claro. Es que el peso del equipo recae sobre ella de una forma exagerada. Exagerada. Lo hemos anunciado antes de empezar el partido. Especialmente después de la baja de María Prieto Moloni, que desde aquí le deseamos, si tiene algún problema físico, la más pronta recuperación, porque es una jugadora que nos da excelencias a todos los que amamos el balonmano. Que es una jugadora, María, que no está en el partido hoy, con 66 goles en 10 partidos. Pues ahí nos han visto la jugada. Se va, no la toques. A puerta, gol. De Elba Álvarez. Bueno, otro regalito. Sí. En esta segunda parte no llevábamos muchos, pero bueno, alguno tenía que ocurrir. 4 minutos. Estos fallos ahora. Vamos a quedarnos, importante, un golito más. Ampliar a 3. Quedan 3 minutos y medio. Zaira, contesta. Ese balón para Paola nuevamente. ¡Gol! ¡Vamos, Celtic! Importante la aparición de Paola Bernabé, estos dos últimos goles, entrando como una centella por ahí. Y esta defensa es casi definitiva, si se defiende bien. Entra, está dentro, tira portería, golpe franco. Teresa Álvarez. Nuevamente ese balón para quién, golpe franco. Tiempo muerto que solicita Miguel Ángel Peñas, el entrenador del Aula Valladolid, porque no lo ve claro, porque ve que hay 3 de diferencia, porque necesita activar a sus chicas en ataque y que rebajen la diferencia. Hombre, pero fíjate, faltan 3 minutos y al descanso llevamos 15 en contra y en el segundo tiempo llevamos 7 en contra. Ahí está. Es que no era normal, o sea, ya he dicho que lo está diciendo continuamente, que estábamos recibiendo muchísimos goles y prácticamente la mayoría del mismo rasero, ¿no? De penetraciones, de Jimena Laguna, pases a pivote, salvo un gol, me parece que metió Amaya González de Garibay en una circulación, un desmarque por línea de 6 metros, prácticamente es que fuera. Y entonces esta segunda parte, evidentemente, se ha cerrado mucho los espacios, se ha defendido más en bloque, y aunque ha habido algún error, evidentemente, sí, ante las fintas de Jimena Laguna, de nuevo, otra vez, pues, y que ha supuesto exclusiones, sobre todo, pues más o menos se ha podido remontar el partido con más acierto en ataque y la aportación de los 5 o 6 paradas que lleva Nicole Morales en la segunda parte. 7 en campo de Valladolid, juegan con 7, vacían portería. Sí, claro, no, este no da su brazo a torcer, o sea, este entrenador ya le ha dicho que tiene recursos, estrategias y saca la chistera y intenta lo que sea, no da nunca un partido por perdido. Ahí está con 2 pivotes, el balón al extremo, tira portería, pues no. Ha entrado perfectamente ese balón del dorsal número 8. Con ese ángulo de tiro Ainhoa. No puedes tener los brazos abiertos. Ha entrado por en medio de los brazos. En fin, esto no se ha acabado, ni mucho 25, menos. 25-23, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ataca a Tico. Ataque muy importante. Balón para Raquel. Parada importante de la portera. Sí, sobre todo porque además con muy poco tiempo de posesión, ¿no? Han sido 12 segundos de posesión y todavía faltan 2 minutos y medio, ¿no? Sí. Aquí puede ocurrir, ¿no? Balón cortado por María Flores. Sigue atacando Valladolid, buscando los huecos al extremo. Se marcha la bola.
Joaquín Rocamora ha pegado un bote diciendo qué importante que es este balón que acaban de perder. Increíble, Teresa ha dicho, pero con esa defensa anticipada está clarísimo que la extremo está sola. Y nos ha dado cuenta que ya había ido al cambio para evitar precisamente quedarse con la portería vacía. Se ha quedado con los brazos abiertos como diciendo, pero ¿dónde está la extremo, no? Aquí está el partido, en esta jugada. Bueno, totalmente. Bueno, en la primera donde está el partido. Sí, sí. Zaira, se quiere marchar, balón para Tessa. Paola, Zaira otra vez. ¡Pipí, gol! ¡Gol! ¡Vamos, Elche! Minuto y medio, tres arriba. Bueno, no te quiero recordar el partido de ayer de Rocasa, que en minuto y medio, en dos minutos, le remontaron tres goles el Zuazo. O sea que... A defender, lo primero. No pasa nada, balón para Botella, gol de Botella. Gol de Botella. Importante que no haya... exclusiones. Que no haya exclusiones de ninguna manera. Que se aguante, estamos a falta de un minuto. Último minuto. Dos arriba. Y a partir de ahí, que se muevan más, tienen que moverse más. Las extremos, no quedarse tan paradas. Zaira, se marcha. Paola otra vez, en ataque. Esos son los fallos, claro, esas son las cosas. Claro. 29-16, a defender. Ese balón que lo pierde. Perfecto, el balón del partido. Ahora es cuando no hay que hacer contraataque. Ahora no, ya no. A pesar de que estaba Celia Iber sola. Balón para Paola. Ahora es cuando no había que hacer contraataque. Quedan 30 segundos de partido, dos arriba. ¿El partido podemos decir que se ha ganado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, con dos arriba. Y tiempo muerto que pide Joaquín. Claro. Exacto. Tiempo muerto. Quedan 15 segundos aproximadamente para que termine el partido. 17 en concreto. ¿Qué partido tan difícil el que va a ganar el Athletic Go Balonmano Elche ha tenido que sufrir para poder levantar cabeza después de una primera parte nada buena? También es cierto que los equipos cada vez nos estudian mejor. Sí, hombre. Y que claro, en eso consiste el balonmano. Así es, así es. Bueno, yo supongo que además el tiempo muerto, no solamente para ganar unos segundos, mientras se reanuda el juego, siempre hay 3-4 segundos, sí, en que si no haces nada, no pasa nada. Para recordarles que allí se perdió, sí, de, ¿no?, tres goles. Ajá. De tres goles. Y es importante empatar el golaveraje particular para en el general, que creo que podemos ganarles. Vamos a ver. Detalles importantes, que la competición es muy larga y hay que mirar en cualquier momento de la competición. Bueno, hasta el punto de que, claro, como no hay peligro, da lo mismo ganar de uno que de dos, va a arriesgar a jugar con siete. Vaciamos portería con siete, quedan 15 segundos. Vamos a ver la jugada que ha preparado. Dos pivots, Katia Zukova y Pipi Wolf. A jugar con Pipi, dentro, gol. ¡Gol! Se acaba el partido. No se puede escribir mejor guión. Muy bien, muy bien. La estrategia de Joaquín Rocamora ha surtido efecto con ese 7 contra 6, que repito, no tenía gran riesgo porque el golaveraje estaba perdido y daba igual ganar de 2 que de 1. Aunque hubiera perdido el balón y nos metieran gol, se nos daba de 1. Por lo tanto, ha sido una buena decisión, que además ha salido muy bien con ese juego 2 contra 2 entre Tessa y Pipi Wolf, y una finalización perfecta de la holandesa, la loba, como Leo le digo, repito, porque Wolf, para el que no lo sepa, en holandés, en alemán y en inglés significa lobo, loba en este caso, que es como está actuando a lo largo de toda la liga, cada vez mejor esta chica, porque es de las que se entrega y tenemos mucho futuro aquí. No sé si seguirá, pero 20 años que tiene, realmente ha sido una apuesta muy buena del equipo que dirige Joaquín Rocamora. Seis goles, cuatro en la segunda parte. Así es, así es. Es una jugada.